Muy buenos días, tardes o noches, estimados amigos del mundo. Bienvenidos a Bullying Actual. Les saluda el maestro imperfecto en esta oportunidad con la finalidad de hacer un trabajo práctico de trasplante de un macetero que ha sido sembrado. Ustedes pueden ver este recipiente, es un balón de pintura que es muy útil para este tipo de trabajo, quiero que lo vean. Y además también quiero recordarles que este tipo de material, que es el tecnopor, también sirve para hacerle así un agujero y se puede sembrar plantas. Hay que tratar a veces de economizar cuando uno no tiene los recursos necesarios para hacer este trabajo, ¿ya? Entonces acá lo he sembrado todo de pintura, lo voy a trasplantar, pero previamente lo voy a podar. O sea, ¿en qué consiste podar? Voy a hacerlo un poco más agradable, voy a retirar todas estas hojitas que han salido. Esta planta, ante todo, se llama gimnosporia. Acá en nuestro país también lo conocen con el nombre de macó. Yo me acuerdo, la planta madre de esta me lo regaló un amigo japonés hace mucho tiempo que conocí, que se llama Takehara. Tuve una buena relación con este señor. Y este señor, de agradecimiento de unos trabajos que le hice para sus plantas, entonces él me regaló esta planta y me dijo que simbolizaba la amistad. O sea, el macó es símbolo de amistad. Yo regalado, me dice, paisano, yo regalado, porque estoy muy profesional. Entonces yo regalado esta planta que es de amigo, que simboliza nuestra amistad. Así me dijo el señor Takehara cuando me regaló esta planta. ¿Ves? Esa es la cara. En la cara, y entonces voy a voltearlo y voy a hacerle la poda respectiva. Elimino las ramas que están demasiado largas, que con tal que forme un conjunto agradable. Y en este momento la planta también está en floración. La flor es pequeñísima, es casi imperceptible, entonces es de color amarillo, pero es bien pequeñito. A ver, aquí vamos a tratar de mostrarles algunas flores para que lo conozcan más de cerca, ¿ya? Entonces así comienzo a realizar una poda que se llama. Esto sí, no le vamos a hacer una poda drástica porque no es necesario, vamos a hacerle una poda benigna. O sea que la planta va a quedar con su follaje, pero eso sí, menos denso que tenía. O sea, se le va a podar, este tipo de poda se llama poda benigna. ¿Por qué? Porque no se hace totalmente, no se deja sin hojas, sin ramas a la planta. Digo, perdón, sin hojas. En este caso sí quedan las hojas, y siempre tratando de formar un triángulo escaleno, siempre en la parte de abajo más ancha y la parte de arriba un poco más, diríamos, más pequeña. Así. Con ese criterio lo he podado y ya lo tengo listo para hacer el cambio. Acá tengo la tierra, entonces ya no me queda más que y traer la malla y traer la maceta respectiva, ¿ya? Entonces acá trae una maceta que es medio irregular, porque como yo habitualmente hago bullying, entonces me gusta tener esta maceta así. Es de cerámica, yo mismo los he enmarcado, los he pintado, yo mismo lo hice irregular, porque era originariamente era redonda. Entonces, amigos, vamos a hacer el trasplante. Entonces acá voy a cortar este pedazo de malla. Muchas personas me preguntan, ¿y esa malla? ¿Qué clase de malla es? Bueno, es una malla metálica, que en nuestro medio le dicen así malla metálica, pero es de un material plástico, ¿verdad? Lo pueden comprar en cualquier ferretería, ¿sí? Entonces esto, como es no deja pasar el agujero para que no se dañe, que está con, diríamos, para evitar que la tierra se salga. Entonces, vamos a ponerle un poco de perogrullo, puede ser carbón, puede ser también tecnopor menudo, como les ven. Entonces colocamos en la parte inferior un poquito de perogrullo, lo llaman a estas piedritas menudas que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, una vez que tengo listo esto, voy a
Acá tengo la tierra preparada, entonces voy a... Allá le coloqué la malla y le he colocado un poco de piedra. Un poco nomás, no es necesario mucho. Acá tengo lo esencial es que la tierra esté preparada. Yo tengo un video, por favor, para las personas que ven por primera vez el video, tengo un video dedicado a tierra para el bonsái, se llama. Entonces ahí pueden ustedes encontrar cómo se prepara la tierra para el bonsái, según mis experiencias, según mis conocimientos. No les digo que yo tengo la verdad, pero de todas maneras, lo poco que sé, lo comparto, como les repito. Y puedo estar equivocado, no es mi tierra lo máximo, que si no hacen con mi tierra no va a vivir las plantas. No, señores, pueden hacerlo de otra manera y pueden tener éxito también con las plantas. Entonces, vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar un poco. No es necesario probar raíz porque veo que tiene poca raíz. Es la primera vez que realizo un trasplante de este tipo de planta, de la gimnosporia, así se llama. Es una planta, dice, de origen japonés. Entonces es la primera vez que realizo una poda o un trabajo de esto, una poda y hasta un trasplante. Pero ya lo van a ver los detalles de la planta cuando le haga la respectiva fotografía, ¿ya? Van a ver ustedes un antes y un después. Dirán ustedes, bueno, en este caso no he hecho la cuadrática porque no es necesario, pero vamos a ver cuál es la cara. Las plantas, como les digo, tienen una cara y hay que saberlo presentar clarito, se nota. Pero cuando usted ve agradable un lado de la planta, quiere decir que esa es la cara. Entonces, en este caso, esta es la cara. Entonces, aquí es agradable estos restos que estoy cortando de rafia es lo que con la que amarré la planta a la roca. Aquí hay una roca, no sé si se percibirá, ahí hay una roca. Entonces esa roca vamos a tratar de colocarla sobre esta maceta. Parece que fue pequeña, pero cuanto más, no es que parece, es pequeña. Entonces voy a tener que traer otra maceta. Ya conseguí acá una maceta de mayor tamaño, entonces me había equivocado, no había calculado bien. Entonces voy a sacar la malla y voy a colocar la grava. Se pone la malla y se le coloca grava a mi maceta. Esta maceta es de mejor tamaño para el trabajo que voy a hacer. Entonces, una vez que he hecho este trabajo, voy a colocarle un poco de tierra en la parte inferior. Poco nomás, porque esta piedra es bien ya, este sería el frente y acá se luce muy bien la piedra, ¿eh? Entonces coloco tierra, como les digo, siempre aplastando, presionando para que haya una buena fusión. Entonces yo le voy a colocar el musgo y se lo voy a presentar ya. Una vez, siempre tiene que haber una lomita que destaque la piedra. Sí, que destaque la piedra. Entonces la piedra debe verse, las raicitas también deben lucirse, ¿eh? Está la raíz de la planta y ahí está la piedra. No está solo colocada, sino está amarrada, porque esto lo hice hace un año. Vuelvo a repetir, amigos, el bonsái no es de una semana para otra, de un día para otro, de un mes para otro, no, señores. Es de, ni siquiera de un año para otro. Es por lo menos una década para encontrar algo agradable. Ya. Entonces, ya coloqué, ya ustedes saben cómo se coloca el musgo. En varias oportunidades se colocó el musgo, no creo que no sepan. Se pone el pedacito por pedacito, se aplasta bien y después se riega. Voy a colocarle el musgo y después les mostraré la planta cómo ha quedado, ¿ya? Muchas gracias y hasta luego.
Amigo, ya estoy concluyendo casi el colocarle el musgo. El musgo se coloca de esta manera. Se puede cortar pedazos de musgo en caso de que no alcance un sitio. Entonces se corta con la tijera y se le coloca en el lugar que falte o que sea necesario. Entonces así por pedacitos se va colocando el musgo. Este musgo tiene una apariencia de estar un poco seco, ¿sí? Tiene apariencia nomás porque el musgo está fresco, pero lo he dejado secar para que no se lastime. Muchas personas me preguntan cómo se puede hacer musgo. En realidad, para hacer musgo hay que tener un invernadero. Ni yo mismo produzco musgo. Yo tengo que comprar. Hay personas que traen de un sitio acá que se llama Huancayo. Es un lugar donde hay bastante, más o menos 3.000 metros de altura y el clima es frío y seco. Entonces, en un clima frío y seco, el musgo crece con facilidad en esos lugares denominados las alturas. O sea, donde hay mayor altura, hay mayor posibilidad de que haya musgo. Entonces, yo también lo quiero. Hay personas que me preguntan, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo mantenerlo? Ya le dije, mantenerlo es un poquito difícil porque el agua potable no es de buena calidad. Y yo cometí un error al quererles enseñar, porque enseñar a hacer agua de lluvia, o sea, tratar de tratar el agua, no es tan fácil, señores. Se requiere una capacidad mental así excepcional para poder hacer eso. Yo pensé de que era fácil, no. Se tiene que tener un poder mental excepcional, en el sentido de que eso se va a trabajar con la mente. Yo le recomendé que vean los videos del señor Tudela, Joan. Bueno, amigos, así quedó el macó o la gimnosporia después de haberle colocado su musgo. Esto lo hice hace un mes y quiero mostrarles cómo ha quedado de cerca. En las raíces está la piedra para que sea Ishizuki. Si no hay piedra, no hay Ishizuki. Entonces está enterrado. Todavía la maceta no es la adecuada. Usted sabe que las plantas siempre tienen que estar renovando a veces sus maceteros. Es demasiado grande, pero al menos alcanza la piedra. Entonces, eso es lo que quería mostrarle, amigo. Pero además, también no sé si se podrá apreciar, la planta ha comenzado a emitir flores. Tiene unas pequeñas botoncitos de flor. Claro, no se aprecia porque la flor es bastante chiquitita. De repente, a ver si pueden ver. A ver, miren. Eso es todo, amigos. Pues con esto les pruebo una vez más de que lo que hago yo con las plantas no es para su daño, sino es para su bienestar. Entonces ya será hasta muy prontito, amigos. Gracias, amigos suscriptores, gracias, amigos usuarios. Comenten, critíquenme, díganme que estoy equivocado. Hablando de equivocado, les voy a repetir una vez más que yo no tengo la verdad, por favor, no soy dueño de la verdad, porque eso es un poco peligroso, presumir de que uno tiene la verdad. Entiéndanme de que yo hago lo que puedo de acuerdo a mi experiencia, les enseño lo que yo he aprendido. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Siempre con buenas vibras, siempre con novedades. Hasta pronto.